estando al borde de la frontera de hacer historia. Y miren cómo le están torturando ahí el pie. Gran estrategia. Tiene que ir talando ese gran árbol que es Günther. Y aquí está cambiando por completo probablemente el destino de este combate. Pero por favor, qué fuerza, qué poder. Directamente a la cara, la cobertura de Günther buscando retener para hacer historia. Pero Gable se escapa del camino. Miren esto. ¡Uf! ¡Wow! Le colapsó la cara, por favor. ¡Qué botazo! Hay que tener ganas de oro. Y miren, una carrera muy bonita la de Chad Gable. De ahora mismo, sin duda, está metido en los corazones de todo el universo WWE. Sin haber capturado un título a nivel individual. ¿Podría ser esta la noche? ¿O no? Quédate ahí. O ponte de pie. Pues ponte de pie entonces. Que voy por ti. ¡Wey! ¡Wow! ¡Wow! ¡Le va a arrancar la nariz! Para no variar, una demostración, la verdad, dominante. No me canso de decirlo, porque es lo que hemos visto de parte de Günther vez tras vez. Sí, tiene a sus panitas, a su mano derecha, porque los dos son mano derecha en Giovanni Vinci y Ludwig Kaiser. Pero hay que decirlo, Günther ha hecho lo que ha hecho solo. Ha demostrado que cuando entra ese cuadrilátero, de verdad es una luna sagrada a la que le tiene mucho respeto, en la que busca simplemente demostrar su poder, y de esta manera lo hace. Esos ráscate si te pica, la verdad, los de Günther como los de nadie, destrozándole el pecho a Gable. Pero lo acaba de encender y no lo sabe. Se sigue cantando campeón intercontinental, pero Gable acaba de bajarse los tirantes y viene con fuerza descargándose sobre el pecho del campeón Günther. Pero lo toman, lo montan, ¡ay! Lo montaron allí en el esquinero superior y directamente al pecho. Vienen con más para el barrillero Günther. ¡Wow! Eso fue una tortura para Gable, quien termina fuera del cuadrilátero. Günther en control. ¿Podrá regresar Gable a esto? Hace 44 años estableció el campeonato intercontinental Pat Patterson, el primer campeón, y Günther buscando convertirse en el más dominante de todos los tiempos, buscando hacer historia esta noche aquí en Monday Night Raw, tratando de sacar a Gable del camino, un Gable que se ha quedado en este combate todo el tiempo dando de lo mejor, de lo mejor. Momento de cambio ahora para Chad Gable, saqueando a Günther por encima de la tercera cuerda. ¿Será que puede sobrevivir la ira de Günther? Y recuerden, tiene que ganar por conteo de tres o rendición si quiere quitarle el título. Ya Chad Gable hizo historia venciendo a Günther, pero por conteo fuera. El título no cambia de manos en esa situación. Tiene que vencerlo dentro del ring. 1, 2, 3 o por rendición. Uno, dos, sí. La preocupación apoderándose de Günther. La familia entera en primera fila de Chad Gable viendo la acción. Miren ese, miren la cabeza de Chad Gable rebotando en la lona, por favor. Pero de alguna manera aún así logra escaparse de eso. Damas y caballeros, es por el título intercontinental. Gracias por pasar el fin de semana del Día del Trabajo con nosotros aquí en Monday Night Raw. Llegamos a este momento álgido, a punto de hacer historia. Chad Gable buscando ganar su primer título individual en su carrera. Pero ahora miren cómo cae luego de ese guatapanazo de Günther, que viene buscando lo alto, pero lo buscaron allá arriba. ¡Lo tiene! ¡Superplex! ¡Lo tiene! ¡Gable tiene una oportunidad! ¡Oportunidad de oro ahora mismo! ¡Y! ¡Cabezazo clásico de Gable para el 1-2! ¡Y! ¡Ay, ay, ay! ¡Y directo al candado al tobillo! Clásica movida de rendición de ese gran héroe olímpico.
en Chad Gable igual. Y ahí está. Ahí está. Qué poder. Qué poder. Le arruinó la movida a Gunther con su poder. Pero se escapa del peligro Gable. Se le va por debajo. Y candado a la cabeza. Qué poder. Cruzar suplex de Gable. ¿Cómo le ha estado devolviendo todo? Gunther está en problemas. Miren. ¿Cuándo han visto a Gunther así de cansado, así de disminuido? Pero Gable dijo, me bajé los tirantes, ahora los vuelvo a subir para bajarlos, porque llega el momento de la verdad. ¡Lo tiene listo! ¡Qué poder! ¡Uno, dos, ya! Dos y medio. Pero esa fue la mejor oportunidad de Jay Gable de ganar este campeonato, de ganar esta contienda y el campeonato. Y no puedo creer que Gunther haya hecho tan cerca de la victoria. Pero igual eso no ha terminado hasta que termina. Y ahí se lanza. Le esquiva la pierna. Realmente Gunther no se sale con la suya. Le da la vuelta, pero no la suelta. ¡Qué poder! ¡Qué agilidad! Y miren, le pone allí el triángulo en la pierna para apresarlo aún más. No lo hace en pie, pero sigue arrastrándose Gunther, tratando de cargar el peso del cuerpo de Chad Gable. Vuelve a retroceder Gable. A la cara varias veces. A patada. Y ahora lo pone en una dormilona. Y hay poder. Hay poder en el campeón. Rápido, esto pasó a mal para un Gable que estaba dominando, que parecía cerca de la victoria. El universo está gritando el nombre de Gable. Pero ¿y cómo es posible que tenga este poder? Son 250 libras las que tiene encima. Y de esta manera, ¿se imaginan? Casi se dan 1, 2, 3 ahí. Caído y de cabeza ahí. Justo así con ese bombazo. Pero dice que tiene más para el arrollador. Absolutamente con ese lazo. 1, 2, 3 y Gunther hace historia. Aquí está el ganador. El general del